con César Montesinos, que siempre nos tiene reportes importantes desde César, allá. César Montesinos, adelante. Gracias a los amigos que nos siguen, como siempre, a través de ustedes y nosotros. La mejor forma de usted mantenerse enterado de todo el acontecer, no solamente de Santiago, la capital y otros lugares del país, también desde la frontera, porque le llevamos la mejor información. El edificio que aloja lo que es la construcción de una instancia infantil en Dajabón, localizado en el sector conocido como La Bomba, y que comenzaron a construirla en la administración pasada, todavía en estos momentos luce abandonada y su entorno boscoso, mientras que habitantes de este sector manifestaron que esta obra es de suma importancia que se termine lo más rápido posible. Creo que sí, porque es una obra importante para nuestro Dajabón, porque muchas madres necesitan donde llevar a sus hijos para trabajar. Pero eso son obras que vienen a ayudar a la madre con sus hijos y a los padres. Entonces no se pueden abandonar estas obras. De igual forma, los trabajos que se venían ejecutando en la escuela del Barrio Norte en Dajabón también luce paralizados y abandonados hasta el momento. Dos obras tan importantes como es la estancia infantil en el sector La Bomba, que va a servir a todas esas madres de tantos sectores por ahí, y la escuela del Barrio Norte, que es una prioridad. Los habitantes de Dajabón esperan que el gobierno de Luis Abinader ordene lo más rápido posible la terminación tanto de la estancia infantil como de la escuela del Barrio Norte en Dajabón. De esta forma culminamos el reporte de hoy de ustedes y nosotros. Como siempre en la cámara, Julio César Guerrero. Yo soy César Montesinos. Continuamos. Gracias, César. Gracias, gracias, César. La invito a un cafecito ahora. Me parece bien. En lo que va la pausa. Ok. Con su permiso, señores.